Muchísimas gracias. En inmediaciones de Cinco Esquinas nos encontramos en la dirección de tránsito. Aquí me acompaña Gustavo Iriondo, él es víctima del robo de sus herramientas de su vehículo. Coméntenos, ¿hace cuánto su vehículo está aquí? ¿Es por una infracción particularmente? Hola, sí, buenos días. Mira, te cuento, el día 11, domingo 11, me sacan el auto acá en calle Ramírez por una infracción, porque no tenía la documentación, que totalmente estoy de acuerdo en eso, y me lo sacaron. Después de 12 días vengo y pago toda la multa, hice todo lo correspondiente, y me encuentro con que al auto agarraron, me lo abrieron, me rompieron el cierre centralizado, me sacaron toda la caja de herramientas, me sacaron el estéreo, me robaron todo de adentro. Y nadie se hace cargo acá. Ya hablé con el director Rufiner y bueno, y él me dijo que no puedo hacer nada, lo único que tengo que hacer es radicar la denuncia a la comisaría segunda. Yo entiendo que sí, que estaba en infracción porque no tenía la documentación correspondiente, pero también entiendo que uno labura todos los días para encontrarse con esto, ¿me entendés? Entonces creo que alguien tiene que responder por esto, por todo el daño que uno lo hace, porque yo en este momento tendría que estar trabajando. Y sin embargo, se trataba de un trámite nada más de ir y pagar y traer y levantar mi vehículo. Y resulta que me encuentro con esto, que lo han desmantelado entero al auto. Entonces, quiero que alguien se haga responsable de eso. El vehículo quedó bajo la tutela de la Dirección de Tránsito. Exactamente, el día 11 a las 17 horas me lo saca, lo trae la grúa, que estaba acá a 50 metros nada más. Y bueno, y yo en estos 12 días me ocupé de hacer transferencia, todo lo que correspondía, me gasté un montón de dinero y lo que te decía, me encuentro con esto ahora, que esto es mi herramienta de trabajo, es lo que me da de comer el día a día. En una panadería, soy empleado en una panadería. ¿Qué le robaron concretamente? Y me sacaron una caja de herramientas en la cual tenía todas las herramientas y algunas de valor como máquina, agujereadora, moladora, llave til, son un montón de herramientas que son de la panadería. Y me rompieron toda la parte del estéreo, me robaron el estéreo. Y bueno, eso hasta lo que vi ahora. No sé por qué no he levantado el capó, si no me han sacado la batería o algo. O sea, pero y me rompieron el cierre centralizado y porque cortaron la faja. Así que bueno, por eso exijo que alguien se haga cargo de esto, porque hoy me pasó a mí, mañana a cualquier otro. ¿Cómo va a proceder? ¿Llegó personal de criminalística? Llegó personal de criminalística, tomaron huella, en la cual no encontraron nada, porque ha llovido y no encontraron huella. Entonces ahora me tengo que dirigir a la segunda, que es la jurisdicción que corresponde acá, para hacer los trámites pertinentes, hacer la denuncia y bueno, y después esperar.